jueves en la noche cuando recibí una llamada urgente del comisionado pidiéndome que me presentara en su oficina. Inspector, lea esto. Hoy en la noche asaltaré el Louvre para aumentar mi propia colección, firmado La Mancha. ¿Tenemos alguna fotografía de La Mancha? Hay una foto de él en mi escritorio. ¡Sacrebleu! Nunca había visto cosa tan horrible. ¡Esa es mi esposa, tonto! ¡Esta es La Mancha! Así, por supuesto, estoy muy familiarizado con este tipo de criminales. Lo comisiona usted y al sargento Dodó para que vigilen esta noche el museo. Deben cuidar esas obras de arte y les advierto. Quiero que vigilen muy bien. Très bien, monsieur. ¿Están todas las puertas cerradas? Sí. No digas sí, di oui. Sí, digo oui. Somos los únicos en el Liber. No digas Liber, di Louvre. ¿Cómo? Olvídalo, Dodo. Mira eso, algún pintor descuidado dejó esa mancha en el suelo. ¿Oíste eso, Dodo? Sí. Inspector, parece que hay alguien más aquí en el Liber. No digas Liber, di Louvre y yo haré las deducciones. Tú vigila las escaleras. Sí. ¿Por qué se interesarán en robar esta clase de pinturas? Nunca lo sabré. Sin embargo, nadie intentará robárselas a mis espaldas. Buenas noches, señorita. ¡Qué hermosos ojos y esas mejillas! El inspector y yo tuvimos dificultad para cuidar las pinturas, porque se movían mucho. Primero se movían de una pared y después, tan pronto como les volvíamos la espalda, caracoles se movían de nuevo. Rápido, cierra todas las ventanas. Cerré todas las puertas con excepción de una que desafortunadamente no vi, la de las mudanzas. Ah, La Mancha siguió robándose las pinturas, las grandes y hasta las pequeñas que encontró en la cartera del inspector. El inspector se enfadó mucho. Trevia, Mancha tonto. Arriba las manos. ¡Basta! ¡No huyas, cobarde! ¡Oiga, inspector, ya lo atrapé! ¡Oiga, inspector, aquí hay un retrato de usted! Y es muy bueno. Está firmado por Rembrandt. Atraparemos al final de la escalera. Te lo advierto, Mancha. Un movimiento en falso y te daré un golpe de karate que te partirá en dos. Très bien. Tú lo has pedido. Inspector, ¿usted cree que es un buen momento para dormir la siesta? Recuerda, Dodo, debes estar alerta. La mancha es muy escurridizo y puede estar detrás de ti. Le pido mil disculpas, inspector. No sabía que era usted. ¿Y quién pensabas que era? Pensé que era él. ¡Rápido, dame la pistola! ¡Deténgase o disparo! ¡Inspector, atrapó por fin a la mancha! La mancha finalmente terminó su trabajo después de haber dejado sin pinturas el museo, lo que ocasionó que el comisionado se enfadara conmigo. ¡Es
usted un inspector muy torpe. Si esas pinturas no están en el museo para mañana a las 8, hora en que se abre al público, la policía francesa será el hazmerreír de toda Europa y usted jamás podrá volver a reír mientras yo viva. Me di cuenta que reemplazar 4.254 obras de arte antes de las 8 de la mañana no era tarea fácil. Había que pintar mucho. Dodo, ¿quieres dejar de estar silbando? Pero si usted me dijo que yo debería ser una madre silbadora.